¿Cómo están, pandilla? Espero que muy bien, porque ustedes lo pidieron, chicos. Okra de inteligencia, la reforma. Así es, me la estuvieron pidiendo. Y aquí está. Vamos a ver por qué dicen que es tan malo. A ver, con helada abajo 200. Con explosiva 400 a 500. No se me hace tan mal. Y ojo que no tengo boss. 400 a 441 con flamigra. Y con flecha mágica 300 a 340. Es un daño aceptable. No me he puesto dominio ni potente. Vamos a ver, espada de Otomai. De 600. ¿Por qué se les hace malo? No lo sé. De hecho, vamos a ver bosteado cuánto pega. Va. Bosteado pega casi 600 de explosiva. De flamígera 500 más o menos. De 400 con esto. Y ahora si me pongo un dominio y me acerco para usar Otomai, 872. Muy bien. ¿Se les hizo mucho daño o se les hizo poquito, chicos? Pues no sé, pero esta solamente fue la fase 1. Porque, ¿qué creen? No me he puesto los puntos de características. ¿Y qué creen? Los hechizos están al nivel 1. Miren, explosiva al 1. Helada, flamígera. Así que, ¿qué hacemos primero? ¿Subimos características o los hechizos? Vamos a subir los hechizos de nivel. Primero. Para ver cuánto es la diferencia. ¿Les parece? ¿Me acompañan a verlo? Y mágica. Listo. Ahora vamos a ver cuánta diferencia se ve en la fase 2. Y ojo que no me he puesto los puntos de características, que tampoco va a ser mucho, va a ser como 400 de inteligencia o 300. Pero vamos a ver. Ahora, el hada, wow. El hada ya baja 300. Wow, la mágica aumentó su rango y baja casi 500. Se ve mucho la diferencia de un ataque nivel 1 o 2, ¿no? Vamos a ver, wow, 550, 600 de flamis y explosivas de 650 en crítico. Además, el rango de la explosiva, vela. El rango de la explosiva, wow, me gusta mucho. Todo el mundo se queja de que nerfearon a Locra por su, ¿cómo se dice? Por esto, por el rango. Pero todavía puedes cambiar el alcance modificable de flecha mágica. Flecha helada también y flamígera. O sea, realmente a mí me gustó mucho que la explosiva se la hicieran cortita. ¿Por qué me gustó? Porque así cuando te quiten rango, ya vas a tener un ataque para no acercarte casi. Porque hay ocasiones que los viejos o personajes que quitan rango te merman mucho. Vean, 700, güey. Wow. A ver, flamis. Flamígeras de 700. Nada mal. Mágicas 600, ya se me desbosteó, ya se va a desbostear más o menos. Vamos, la espada de Otomai no va a cambiar mucho por obvias razones. Ah, se la puedo lanzar dos veces por objetivo, está súper bien. La llamita, ¿cuánto bajo con llamita nivel 1? Ni siquiera la tengo puesta aquí, ¿eh? Es más, ni siquiera sé si la tengo. Llamita, aquí está. Y fulminación, tengo fulminación. Fulminación siempre ha sido un ataque que me ha gustado mucho. ¿Cuánto pegará con fulminación? Vamos a ver. 400. Llamitas de 120. El daño me pega a mí. Sí, me pega a mí. Y pues las espadas de Tomai. Vamos a bustear un poquito. A ver cuánto pega una llamita. 300 con llamita. Wow. Estuvo interesante. 389 con esto. Ahora vamos a la fase 3. Full, full, full. ¿Qué set traigo? Traigo el set de la feca. Lastimosamente estoy 10-5. Traigo un pavo que es camaleón. Sencillo. Por el PM. Se desalcance, no me puedo poner el. ¿Cómo se llama? El alcance, aunque podría ponerme un pavo de PM por ciento daños y vida, ¿no? Para que no me dé alcance. Podría ser un ciruela marfil, por ejemplo. Oye, no estaría mal, creo que da 200 vida. No, tendrá que ser Esmeralda Marfil, pero da muy poquito, ¿da? Para que el alcance no me lo quite, pero pues, ¿qué me quitaría? Me quitaría 20 daños. Bueno, ahora, aquí tengo unas dagas muy bonitas, que yo tengo ganas de jugar con esta mona con dagas y no con espada de Otomai. Y para las dagas, me dan 43 agilidad, más 235, 235 más 43,
278 menos 350 que necesito. ¿Qué pendejo estoy? 350 menos 43 menos 235. 272. Entonces tengo que ponerle 73 de agilidad, si no me equivoco. Se los voy a tener que poner. Es como gastar 6, 12 o 14 puntos de inteligencia. ¿Cuánto quedamos que eran? Eran 72. 73, perdón, porque si no se puede ver. Tengo que ponerle uno más. Uno. Pap. Listo. Ah, cabrón. ¡Ah, pendejo! Es 450, güey. Ups. O sea que le puse 73 puntos de habilidad por pendejo, ¿no? A ver. Sí, se los puse por pendejo. Bueno, vamos a subirle primero 150 de inteligencia. Creo que ya la cagué bien feo. Podría jurar que yo pensé que eran 350. Entonces me faltan 100 de agilidad, güey. Tendrá que tener 173. 173. O sea, tendrá que tener esto. Pues chingue su Mauser. De todos modos, ya la regué. No quiero ponerle estas dagas. Yo lo voy a sacrificar muchos puntos de inteligencia. Dos. Bueno, vamos a ponerle a 173. Qué tonto estoy, ¿eh? Pero ni modo. Luego la vuelvo a resetear. Creo que es así. Y ahora sí, ¿no? Listo. Y los puntos que faltan a inteligencia. A ver si llega a 250 por lo menos. Creo que sí llega, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Y como no me gustan ver esos números así, le ponemos 3 más. 1400. Y aquí puedo ponerle 41 de vida. O poquita más inteligencia. No puedo ponerle toda inteligencia. Ahí está. 1 de vida. Listo. Ahora sí estamos semi full power. Tengo 450 inteligencia, agilidad. ¿Cuánto tengo para esquiva? 40 vida, 31 placaje. Si me quito esto, tengo 61 placaje y 70 vida. Pero pues necesito esto, pues, porque si me lo quito quedo 10-4. No, si me pegó muy duro, lo creo. Bueno, vamos a ver cuánto pega en la fase 3 el Locra. Vamos a ver, vamos a ver. Las dagas, no sé cuánto peguen. Vamos a ver cuánto pegan. ¡Wow! 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 660. Y pegan doble. Mágicas de 500. Heladas de 300. Explosiva de... ¡Wow! Está interesante, ¿eh? Las explosivas vean de 600. Todo esto sin bosteo, chicos. Vamos a bostear un poquito. Críticos. ¿Cómo quedan? ¿Cómo están las dagas de críticos? Uno de tres. Ahora, vamos a ver las explosivas, ¿no? 800. ¿Cuántos turnos son? Son 3 turnos. 800, 700. Debería de subir ya mitad de nivel, ¿verdad? Porque me falta un PA. Para por lo menos dar una llamita de 300 o 400. Queda bosteo, sí. Vamos a ver las flamígeras. Que va a ser el modificable. Wow. O sea, wow. Ahora vamos a ver lo que todos han querido ver. Me imagino que es cuánto pego con las dagas guerrillas bosteado con dominio y hechizos. Vamos a ver. 800, no, 900, no fue crítico. Tengo uno de tres críticos. Oh, su madre. ¿Cuánto daño fue? Wow. 500, 1000, 1500, 1900, 2000, 2950 de daño, chicos, en un turno. Vamos a ver otra vez. ¿Y cómo estuvo esto? Ahora sin críticos fue de 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 8, 18, 9, 20, 20. 2600 de daño en un turno.
suponiendo que el mapa no me permita pegar con las dagas, fue muy buena elección, ¿eh? ¿Cuánto pego con retroceso? Lo normal, retroceso lo tengo al 6, esta lo tengo al 1 y esto lo tengo al 1. Mucha gente no le gusta el Locra de la nueva reforma del Locra de inteligencia. Déjenme decirles que está interesante. Muy, muy interesante. Estas dagas están sabrosas. Están sabrosísimas. O sea, bueno, ya se murió. Están sabrosísimas estas dagas. De hecho, no me arrepiento ya con lo que acabo de ver, de haberle puesto puntos en agilidad. Y me faltan Nexos. Claramente me faltan Nexos. Está uno de 8 críticos y cuando uso el disparo potente queda uno de 3 críticos. Chicos, reviéntame el botón de like si quieres que juegue un coliseo con ella y te lo suba para ver qué tal va. Comenta qué te pareció. A mí, la verdad, me gustó. Me gustó. Mucha gente, de hecho, empezó a bajar de precio todos los ítems de inteligencia. Vean, este lo llegué a comprar. Este lo compré en 1.600, 1.600.000 camas. Este lo compré en 1.200.000. Ya más o menos se estabilizó. Y este también lo compré en 1.250.000. Ya se está estabilizando porque todos empezaron a vender sus ítems de inteligencia muy mal. Y a mí me está gustando mucho el Locra de inteligencia. Así que, ¿quieres que juegue un coliseo? Dale like, comenta y vamos a ver si comamos huevos con chorizos juntos, ¿va? Y vamos a comer huevos con chorizo, chicho, chorizo, bye bye y hasta la próxima.